y bienvenidos al canal de Despejando Enigmas. En el vídeo de hoy de la divulgación cósmica trataremos la segunda parte del Gran Experimento, titulada El Gran Experimento Cósmico, temporada 7, episodio 32. Transcripción. Esto es una transcripción, palabra por palabra, del inglés al castellano de Gaia TV entre David Wilcock y Cody Good. Fuente: sphereveingalliance.com. Antes de empezar con el vídeo, me gustaría recordaros sobre un evento que se celebrará en Montserrat, Barcelona, presentado por 08, Ufology World Congress, los días 19, 20 y 21 de septiembre, en los que participarán entre otros Cody Good y el Dr. Michael Sala. A medida que vaya teniendo más información, os la haré saber. Aquellos de vosotros que querráis comprar las entradas, obtendréis un descuento automáticamente si ponéis como código ENIGMAS10, todo junto y en mayúsculas, ENIGMAS10. En la descripción de este vídeo os pondré los enlaces para que podáis tener más información sobre este evento. ¿Estáis listos? Espero que os guste y nos vemos al final del vídeo. ¡Empezamos! Y como dice David Wilcock, quiero la verdad, creo que quieren la verdad, o de lo contrario no estarían aquí. La verdad puede requerir un poco de flexibilidad en su sistema de creencias. David Wilcock, tú has hablado antes sobre el comercio de esclavos galácticos, y la idea de que todo lo que han hecho aquí es mucho más valioso que en muchos otros lugares, que somos una mercancía secuestrada altamente deseada, ya sea como esclavos o como una fuente de material genético. ¿Por qué crees que este planeta es tan único en términos de lo que fueron capaces de lograr con estos programas? Cody Good. Probablemente debido a su ubicación en el cúmulo de estrellas local. Está justo en el medio, justo por una superpuerta, por lo que los seres van a ser capaces de venir aquí fácilmente desde cualquier lugar de nuestra galaxia u otras galaxias. David Wilcock, ¿tienes alguna información específica sobre los componentes reales de los programas genéticos que estos tipos están ejecutando? Cody Good, hay un componente genético, hay un componente espiritual y un componente relacionado... Componente de conciencia, y el último componente, es uno que hemos discutido. Es el componente cósmico. Todos estos trabajando en concierto con los demás, para trabajar en el tiempo con el componente cósmico. David Wilcock, bueno, eso es interesante porque cuando hablamos de esto antes, básicamente lo describíamos como un componente genético y espiritual, y es como una escala móvil entre uno y otro. Así que ahora también estás diciendo que hay un componente de conciencia y un componente cósmico, así como un genético y espiritual. Cody Good. Correcto. David Wilcock. ¿Podrías tú delinear lo que estas cuatro categorías representarían? Cody Good. Bien. Y nunca habíamos hecho esto en profundidad. David Wilcock. De acuerdo. Cody Good. El programa genético es bastante obvio. Están cosechando genética de otros sistemas estelares, galaxias, y una vez que han llegado a un punto determinado que piensan que sería un buen catalizador para una especie diferente, lo llevarán a esta esfera planetaria y comenzarán a manipular genéticamente esta especie. Tienen que atenerse estrictamente a las leyes cósmicas, las leyes del libre albedrío. David Wilcock, Cody Good. Así que, uno de los componentes más grandes de este programa, y se tardó mucho en entender esto, fue que muchas de las personas, si no la mayoría, estaban siendo secuestradas y experimentadas. Eran encarnaciones del grupo de almas, supongo que los llamarías de los seres que están haciendo los experimentos. Así que, básicamente, digamos como una entidad biológica alienígena. Normalmente, no hacen mucha experimentación con seres humanos, pero si querían ir
hacer éticamente experimentos en seres humanos, ellos tendrían un número de su gente que dejarían sus cuerpos, bajarían, entrarían en la encarnación en la Tierra y luego serían parte del experimento y permitirse a sí mismos en un acuerdo antes de entrar para ser experimentados genéticamente. David Wilcock, ¿estás diciendo que la ley cósmica requiere que hagas esto para poder jugar con estos experimentos? Currywood, la ley cósmica requiere que los benévolos hagan este tipo de cosas. David Wilcock, wow. Currywood, ellos aprenden a bordear estas leyes cósmicas muy bien sin cruzarlas. David Wilcock, bueno, así que tú tienes un componente genético y tú indicaste que están cosechando la genética de otro planeta. ¿Qué significa esto? Esto suena bastante aterrador. Currywood, bueno, ellos están obteniendo muestras genéticas de seres que han evolucionado hasta un cierto punto. Ya hay un ser evolucionado aquí que necesita ese mismo desarrollo. Así que, para darles un impulso turbo, se llevarán esos genes y los transportarán a este grupo. David Wilcock, no es como si estuvieran lanzando a un ser en una licuadora y luego simplemente tomarían el tejido. Currywood, ¿no? David Wilcock, este es un proceso que asumo muy técnico. Currywood, actualmente, si tú das una muestra genética, tú apenas vas a escupir en una taza para tomar una muestra. David Wilcock, correcto. Currywood, ellos no tienen que ponerte en una licuadora. David Wilcock, así que eso es lo que quieres decir con la cosecha. Currywood, correcto. David Wilcock, de acuerdo. Entonces, también dijiste que había un componente de conciencia en esto. ¿Podrías explicar cuál es el componente de la conciencia y cómo esto se diferenciaría del componente espiritual? Currywood, sí. El componente de conciencia está relacionado con el componente espiritual. El componente de la conciencia es tener el grupo objetivo, que seríamos nosotros en este caso, desarrollar su conciencia en un horario que coincida con el calendario cósmico que está a punto de ocurrir. Así que todo se maneja con mucho cuidado, y la conciencia crece a un cierto ritmo, que han calculado, pero la están mejorando, entrando y dándonos diferentes, no solo religiones, sino cosas culturales, ya sabes, enseñándonos cómo criar animales y todo ese tipo de civilización. David Wilcock, sí, esto es interesante porque parece que si nos fijamos en esta catástrofe adelante de hace 12.500 años, por ahí, que en las secuelas tenemos civilizaciones independientes en toda la Tierra que parecen desarrollar la tecnología de grano molido, metalurgia, fontanería, alcantarillado, tecnología de construcción, matemáticas, medición del tiempo, ley codificada. ¿Estás diciendo que estos granjeros genéticos están implicados centralmente en todo este tipo de cosas? Currywood, ¿sí? David Wilcock, ¿y por qué nos están manteniendo en una línea de tiempo? Currywood, bueno, no necesariamente en una línea de tiempo, pero manteniéndonos en el calendario para el evento cósmico. Y quieren mejorarnos aún más a través de este proceso de ingeniería genética y de ingeniería espiritual, para que cuando este evento ocurra, este evento cósmico, que nos vamos a impulsar mucho más de lo que haríamos si nos desarrolláramos naturalmente. David Wilcock, y parece que se les permite ser dioses, si quieren, para mostrarse en persona con su nave y en sus formas encarnadas, mientras están pasando por estas etapas de un reinicio de la civilización como esta. Currywood, ¿sí? Si están en medio de un reinicio, pero en su mayor parte no. Los positivos intentan de no aparecer en el cielo o alrededor de los seres humanos u otros seres, a menos que sea uno de los catalizadores que están tratando de usar para hacerlos crecer en la conciencia. David Wilcock, así que si quieren enseñarnos acerca de la alquimia, la metalurgia, la astrología o algo así, y no quieren aparecer, ¿cómo lo harían? Currywood, bueno, a través de los líderes, se comunican con la gente telepáticamente, les dan a la gente ideas, lo han hecho con nuestros científicos durante mucho tiempo,
sembrando ideas e información a ellos subconscientemente. Y el componente espiritual está muy ligado con el componente de conciencia. Eso también tiene que ver con estos agricultores genéticos. Están encarnando como nosotros para ser parte de este experimento, pero muchos de ellos están kármicamente atados. Debido a los experimentos que han estado haciendo, no pueden ir más lejos en su proceso evolutivo, a menos que vayamos junto a ellos. Así que una gran parte de su agenda tiene que ver con que nosotros avancemos para que de este modo ellos puedan avanzar. David Wilcock. Tienen todos ellos lenguajes donde el nombre de su grupo sería algo que sería capaz de ser encapsulado en el tipo de sonidos de consonantes y vocales que utilizamos en nuestra propia lengua hablada? Very good. Algunos nombres, nosotros, seríamos capaces de pronunciar. David Wilcock. Hay otros que tienen anomalías en la forma en la que hablan que no serían absoluto familiar a cómo nosotros podríamos hablar. Very good. Bueno, quiero decir, ir a Swazilandia o en algún lugar justo aquí en la Tierra y escuchar la diferencia en la forma en que se comunican haciendo clic y pops y cosas. Así que sí, hay una gran variedad de maneras en las que se comunican, diferentes tipos de lenguajes, pero hay... parece que hay un lenguaje estándar que comparten, que utilizan. David Wilcock. Estaba sentado con Graham Hancock para cenar en Contacto en el Desierto y hablamos de temas similares. Y me recordó que escribió un libro entero llamado Sobrenatural, en el que discutió esta idea de que varias culturas indígenas están haciendo estas pinturas rupestres, y que en realidad puede ser un lenguaje mucho más sofisticado como un jeroglífico, que de alguna manera están atadas a una conciencia psicodélica donde los seres que están dibujando realmente existen en alguna parte. Así que estoy curioso si alguno de los idiomas que estos agricultores genéticos tienen puede implicar un tipo jeroglífico escrito que tiene un dominio psíquico que se activa al mirarlo de alguna manera. Very good. Sí, sí. Hay un montón de lenguajes pictográficos que los no terrestres tienen que en ellos evocará ese tipo de respuesta. En nosotros puede evocar una respuesta similar, solo depende si está cerca de ellos. Hay un montón de variables allí. David Wilcock. Así que hablamos de cuatro componentes en total. Y el cuarto era un componente cósmico. Entonces, ¿dónde encaja esto con todo lo que estamos discutiendo? Very good. Bueno, el componente cósmico es que en cada región de nuestra galaxia, la forma en que gira la galaxia, los sistemas estelares y los cúmulos estelares se están moviendo hacia estas áreas gaseosas energéticas altas, que son un catalizador para esto. Y calculan con qué rapidez se está moviendo hacia él. Muchas de estas energías que dicen han estado golpeándonos desde al menos los años 30, pero han estado aumentando. Así que lo que han estado haciendo los grupos de agricultores genéticos es que han estado haciendo ingeniería genética con los seres humanos y también trabajando en nuestra conciencia y espiritualidad, de manera que cuando lleguemos al crescendo de esta afluencia de energía, estaremos listos para hacer un salto turbo en las densidades cambiantes, en la conciencia cambiante, a diferencia de si no hubieran interferido. Seríamos una versión ligeramente diferente. David Wilcock. Hay muchas cosas realmente interesantes en este tema de los agricultores genéticos para mí, porque la última vez que usé alcohol y drogas fue un viernes por la noche, y fui a reuniones de Alcohólicos Anónimos, comenzando un sábado, y ese mismo fin de semana, creo que el domingo, escribí este largo ensayo sobre la Tierra y lo llamé La Tierra como experimento. Y yo estaba describiendo la idea de que había extraterrestres que estaban fijando todo esto en nuestras vidas en la Tierra, como parte de un gran experimento espiritual. ¿Crees que estos grupos de agricultores genéticos aparecen como personas? Very good. Bueno, definitivamente se encarnarán como personas, como seres humanos. Así se encarnarán como seres humanos y al final de esta vida, su gente vendrá y recuperará esa alma y la añadirá de nuevo a su colectivo. Por lo general, tienen un cuerpo de reserva para ellos. De hecho, en los programas, al principio, había cierta confusión, porque algunos de estos seres estaban entrando en eso que no estamos familiarizados,
y abduciendo gente y devolviendo sus cuerpos básicamente muertos. Y lo que finalmente ocurrió fue que cuando capturamos a algunos de ellos y los interrogamos, descubrimos que estaban aquí recuperando algunas de sus personas que habían fallecido en accidentes, aquí, hace miles de años. David Wilcock, Currywood, y su gente quedó atrapada en el ciclo de reencarnación aquí en la Tierra, y lo que tenían que hacer era localizar a su gente, removerlos y quitar las almas, y poner las almas en otro recipiente, y ellos devolverían los cuerpos. Así que lo vieron como una misión de rescate, y muchas de las personas en los programas pensaron que estaba sucediendo algo más nefasto. David Wilcock, ¿sí? Eso no sonaría tanto como uno de los grupos benevolentes, como un grupo que está probablemente solo jugueteando pero sin tanto enfoque espiritual. Currywood, correcto. Pero desde la perspectiva de este grupo, son básicamente como Star Trek Voyager, que viene a rescatar a algunos de sus compañeros de equipo que han estado desaparecidos durante 1000 años, más o menos. Así que tienen una perspectiva completamente diferente. David Wilcock. Así que, ¿cuántas memorias tienen estos, cómo se les llama en la ley del uno? Los trotamundos. ¿Cuánta memoria tienen estos trotamundos de quiénes son realmente una vez que se hacen humanos? Currywood. Ellos son básicamente, cuando llegan aquí, una pizarra en blanco, para evitar que violen las leyes que están tratando de eludir encarnando aquí. Así que, como parte de eludir esas leyes, es encarnar aquí como una pizarra en blanco. David Wilcock. ¿Qué permitiría a una de estas personas escapar del ciclo de reencarnación? Dijo que una vez que entran, tienen que reencarnar. Currywood. En nuestro ciclo de encarnación, el tiempo necesario que les tome, supongo evolucionar fuera de él, lo que pueden hacer mucho más rápido, ya que lo han hecho antes. Normalmente son una especie mucho más avanzada que nosotros, por supuesto, pero también lo que puede suceder es que pueden ser rescatados. Si no son rescatados, están atrapados aquí hasta completar el ciclo. David Wilcock. De lo que estás describiendo, parece que algunas personas podrían interpretar esto como si estuvieran entrando en una trampa del alma al venir aquí. Currywood. Bueno, su alma se queda atrapada, pero lo que ocurre es que cada esfera planetaria tiene su propio ciclo de reencarnación. Y si se ven atrapados en él, y no tienen a nadie para rescatarlos, entonces van a tener que permanecer en él hasta que sean capaces de salir a través de la rápida evolución. David Wilcock. En la ley del uno, dice que cualquier trotamundos que se involucra en un acto conscientemente de desamor hacia los demás, se ve atrapado en este ciclo de reencarnación. Eso está en realidad declarado allí. Me pregunto si cualquier cosa que tú hayas oído personalmente validaría esa idea. Currywood. Quiero decir, la validación de esa idea es básicamente el informe de que cuando estas naves se estrellaron en el pasado, se han quedado atrapados en nuestro ciclo de reencarnación. Así que esto se correlacionaría. David Wilcock. Correcto. Así que permíteme preguntarte esto. ¿Son todos estos grupos extraterrestres diferentes? Dijiste que había 40 o 60 de ellos en varias reuniones de la Superfederación. ¿Están todos básicamente cooperando entre sí y trabajando para el mismo objetivo? Currywood. Ellos están trabajando para el mismo objetivo general y están cooperando libremente el uno con el otro y tienen tratados y acuerdos, pero no están trabajando concertadamente el uno con el otro. Muchos de estos programas son programas que también compiten. Es por eso que han mantenido sus experimentos separados entre sí y han inculcado cosas religiosas como no mezclarse con otras razas. No quisieron contaminar su experimento con otro experimento. David Wilcock. ¿Alguna vez secuestrarían a alguien fuera de su propio grupo por alguna razón? Currywood. Sí. A menudo estos grupos se mantienen al tanto de los experimentos de cada uno y muchas veces tratan de sabotear los experimentos de cada uno. David Wilcock. Currywood. Lo que sucederá es que irán a secuestrar un experimento o una persona, que es un experimento de un grupo, y obtener información genética, hacer evaluaciones de su nivel espiritual y de conciencia para mantener un control sobre la rapidez
con que el experimento de su competidor está avanzando. David Wilcock, así que usted dijo que la religión es una de las formas en que estos grupos están divididos. Así que básicamente, dicen que las regiones geográficas con razas particulares y su propia lengua hablada separada, que todos son programas realmente separados. Currywood, bueno, sí. Y el hecho de que estas diferentes razas en la Tierra se encuentran en diferentes regiones separadas por los océanos, por lo general, que se hace a propósito para evitar que estos experimentos se entremezclen y se contaminen entre sí. Y ahí es donde ha entrado una gran parte de la programación social. La programación religiosa, ya sabes, no casarse fuera de su raza. Un montón de racismo inculcado para que sea nosotros contra ellos. Ellos quieren que nos autogestionemos en ese nivel y no nos entrecrucemos y mezclemos entre sí. Eso contaminaría sus experimentos. David Wilcock, ¿cuál sería el objetivo de ellos compitiendo entre sí? Así, ¿se trata de prestigio? ¿Hay algún sentido de ganar si un grupo avanza más rápido o se desarrolla más rápido espiritualmente o tecnológicamente? Currywood, no creo que sea este tipo de competencia. Ellos quieren ver su agenda completada en primer lugar. Y antes de todos los tratados, muchos de estos 22 grupos diferentes estaban luchando entre sí. Cuando entran por primera vez en un área que no ha sido controlada por uno de estos grupos de agricultores genéticos, tienen toda una rutina de hacer reclamos y hacer escaramuzas sobre los reclamos. Así que pasan por todo este proceso que generalmente termina en algún tipo de tratado al que se adhieren hasta que el experimento llega al punto de esta porción cósmica del programa. David Wilcock, si estás diciendo que hay 22 grupos diferentes y también hay hasta 60 asistentes de razas, Currywood, 22 programas diferentes. David Wilcock, de acuerdo. Currywood, 60 asistentes, y algunos de estos asistentes habrá como 5 grupos trabajando en un programa genético juntos. David Wilcock, de acuerdo, eso es lo que pensé. Currywood, y luego algunos de ellos estarán trabajando en más de un programa. Estarán trabajando en otros programas que no están en competencia con los suyos. David Wilcock, entonces, podría tener una cultura particular en la Tierra, en una región geográficamente aislada, que podría tener tantos como 5 grupos extraterrestres diferentes que estarían trabajando con ellos, encarnando entre ellos, ese tipo de cosas. Currywood, sí, y algunos de ellos podrían estar tomando el componente genético. Otros podrían estar apareciendo a ciertas personas en el terreno y dándoles ideología religiosa. Algunos de ellos solo podrían estar apareciendo para darles un impulso en la civilización, la tecnología para la civilización. Así que trabajan de común acuerdo. David Wilcock, tengo curiosidad por la densidad de población de algunos de estos grupos en la Tierra, porque me parece que alguien podría erróneamente concluir que tendría solo unas pocas categorías de estos programas, dado el hecho de que hay solo unas cuantas religiones monoteístas importantes. Pero lo que oigo es que, al igual que en la Europa medieval, hay países que están separados por sierras o por el agua, etc. Podrías tener algo que podríamos pensar como un país que podría ser su propio programa genético. No solo es una raza, o es una religión en sí misma. Currywood, correcto, regiones. David Wilcock, de acuerdo. Por lo tanto, en realidad, podría haber un número de diferentes regiones geográficamente diversas que tienen sus propios experimentos funcionando en algún sentido. Currywood, correcto. Y a veces experimentos múltiples si coinciden entre sí. David Wilcock, Así que, en la ley del uno, las personas que tienen este tipo de patrimonio se llaman trotamundos. También son frecuentemente llamados semillas estelares. Y me imagino que probablemente la mayoría de las personas que ven nuestro programa serían almas extraterrestres. Dado lo que sabemos sobre ellos y cuánto tiempo he estado estudiando esto desde 1996, ¿qué dirías en un mensaje que pudiera dar a aquellas personas, que pudiera ayudarles a entender quiénes son, qué están haciendo aquí
¿Y cuál podría ser su propósito? Currywood, bueno, supongo que lo más difícil para la mayoría de ellos es creer que aceptaron venir aquí y experimentar todo esto. Recordar que usted, en algún nivel, estuvo de acuerdo en experimentar todo esto es la mejor manera de mantenerse a tierra, creo. David Wilcock, ¿cuál sería una guía espiritual para estas personas en términos de entender cuál es su propósito para estar aquí? Currywood, bueno, la mayoría de estas personas se sienten atraídas por estas cosas y a comer adecuadamente, a elevar su vibración a través del tipo de información que ven y traen, y meditando, ese tipo de cosas, y también se mezclan con personas que son pájaros de la misma pluma, supongo que dirías tú. David Wilcock, me parece que mucha gente realmente se queda atrapada en lo que los esotéricos llaman conciencia de víctima. Esta idea de que están siendo oprimidos por algo que es gigantesco y está totalmente fuera de su control, y mucha gente parece firmar en la responsabilidad personal y pasar a esa piel muy cómoda del papel de la víctima. ¿Qué diría usted a la luz de personas que estarían propensas a pensar de esa manera porque están despiertas a la verdad, aprendiendo que se ofrecieron para hacer esto, que se ofrecieron para estar aquí? Currywood, bueno, estamos aprendiendo que tal vez no somos víctimas. Después de todo, esta mentalidad de víctima, tal vez, eso es solo otra operación psicológica. Tal vez, una vez que nos damos cuenta de lo que somos y nuestro verdadero potencial, nos sentiremos fortalecidos y no más como víctimas. David Wilcock, me gusta eso. ¿Todo bien? Bueno, este es todo el tiempo que tenemos en este episodio con respecto al gran experimento. Espero que lo hayan disfrutado. Es muy fascinante para mí con la historia de ser un trotamundos y despertar a eso en 1996. Soy David Wilcock y estoy aquí con Currywood. Esto es la divulgación cósmica y les agradezco por su atención. Hola de nuevo. Vamos a intentar desengranar esta segunda parte del gran experimento titulada El gran experimento cósmico. Vamos a ver qué componentes son los que actúan en este gran experimento cósmico. Según David Wilcock y Currywood, lo que dicen que hay un comercio en este planeta que es de esclavos, entre comillas, vamos a llamar esclavos, y luego el que es muy valioso es el del contenido genético, como fuente de material del contenido genético. Se ve que es súper deseada, altamente deseada. David Wilcock aquí le pregunta a Currywood, ¿por qué crees que este planeta es tan único en términos de lo que fueron capaces de lograr con estos programas? En términos de lo que fueron capaces de lograr con estos programas. Parece ser que han logrado algo. Pero también hemos de recordar que antes de que vinieran estos agricultores genéticos al planeta Tierra, en la Tierra ya existía una humanidad. Físicamente, pues, bueno, bajo mi opinión, es mi opinión, físicamente yo diría muy parecidos a los humanos de ahora. Es decir, que la antigua humanidad de hace millones de años físicamente era parecido a nosotros. O sea, yo para nada, en mi opinión personal, pienso que el hombre haya venido del mono. Para nada. Porque es una teoría que ni se la creía Darwin. O sea, estos extraterrestres acuden en grandes masas a la Tierra por su situación, o sea, por la situación del sistema solar en el cúmulo local de estrellas. Parece ser que el sistema solar se encuentra situado en un lugar donde hay una superpuerta estelar. Creo recordar que esta puerta, esta superpuerta estelar, fue construida precisamente por aquellos que les llaman los antiguos constructores. También hemos de recordar que, no lo dice en esta entrevista, pero que en este sistema solar existe vida inteligente en distintos planetas y lunas y otros planetas que por la tecnología que tienen
y esto es lo que dicen ellos, no lo digo yo, no los podemos ver con ningún tipo de tecnología terrestre. Nosotros, o sea, con la tecnología que tenemos la humanidad promedio. Entonces, David Wilcock le pregunta, ¿tienes alguna información específica sobre los componentes reales de los programas genéticos que estos tipos están ejecutando? Claro, lo que normalmente piensa la gente que es simplemente experimentos genéticos, pero parece ser que no, hay más cosas. Y entonces aquí Currygood describe las cuatro cosas de las cuales la humanidad, básicamente la humanidad, también hacen experimentos con otros tipos de seres, o sea, animales, plantas, etc., etc., ¿no? Pero básicamente la humanidad es el experimento genético, el espiritual, el de conciencia, el de la conciencia, y luego está aquí el componente cósmico, que este es el último, el componente cósmico. Y él dice que estos tres componentes, el genético, el espiritual y el de conciencia, están trabajando en concierto para el componente cósmico. Que el componente cósmico es, como dijimos ya en el otro programa, es fundamental. Y creo recordar que puse el experimento, o sea, puse, perdón, el ejemplo del tomate. Es decir, cuando tú tienes un tomate y estás experimentando con ese tomate, vas a tener en cuenta, para que ese tomate sea mejor, más grande y más gustoso o lo que sea, vas a tener en cuenta en la época del año en que ese tomate crece. Entonces, esto extrapolado al ser humano, que hay que tener en cuenta, es que aquí, en vez de las temporadas, o sea, o los meses, aquí estaría el componente cósmico. Es decir, cada X años, miles y miles de años, o yo diría que son cada 26.000 años, creo, recordar, pues sale un rayo de luz del centro de la galaxia o del centro del universo y, bueno, impacta a todo lo que se cruza. Y entonces lo que hace es como que crea algo, ¿no? Da un extra de nivel evolutivo a todos los seres a los que ese rayo, pues, toca. Si no me equivoco, si me equivoco, pues que lo corregís en la caja de comentarios. Una de las cosas curiosas es que hace poco ha habido este eclipse, en el cual, pues, si veis las fotos del eclipse de este último, veréis que el sol, la luz del sol, es blanca. Cuando en los eclipses anteriores, la luz del sol es más cálida, es más amarillenta. Entonces, bueno, pasan a describir estas cuatro categorías. Y también lo que dice es, principalmente, quiénes son las personas abducidas. Y entonces, Currygood empieza hablando del programa genético. Dice, esto es bastante obvio que hay un programa genético. Y están cosechando la genética de otros sistemas estelares. Él dice cosechando. Es decir, es como el tomate, ¿no? Que lo cosechas cuando llega, pues, bueno, el mes de para recogerlo, ¿no? Entonces aquí es como si cosecharan, la palabra es un poco dura, ¿no? Pero dice, como si cosecharan, en este caso, el ser humano, para que, bueno, cuando te cosechan es que ya estás preparado, en el sentido de que no es que te cosechen para aprovecharse de tu energía, sino porque ya estás preparado para pasar a otro estado evolutivo. Entonces dice que estos extraterrestres lo que hacen es cosechar genéticamente de otros programas, de otros planetas, ADN, y luego se ve que llegan a un punto en el que piensan que hay una especie que puede ser un buen catalizador. Y han encontrado aquí, en esta esfera planetaria, al ser humano. Piensan ellos que el ser humano puede ser un buen catalizador en el cual se puede mezclar la genética que ellos han cultivado en otros planetas con la genética humana. Esto que suena un poco extraño y absurdo, también va relacionado con ellos, es decir, gracias a estos experimentos que están haciendo con nosotros, con otra genética de otros planetas,
El resultado que van a obtener les va a ayudar a ellos a evolucionar, seguir evolucionando más para arriba. Gracias al, digamos, a la parte que nosotros aportamos genéticamente de nuestra propia evolución. Que a la vez, gracias a estos experimentos, nos va a servir a nosotros a evolucionar. Suena un poco extraño, pero ya veréis que no. Y entonces, dice que para que estos extraterrestres puedan experimentar con los humanos, de aquí la Tierra, pues tienen que ceñirse o atenerse a unas determinadas leyes cósmicas que se ve que no se pueden saltar. Una de ellas es la ley del libre albedrío, pero ya veremos que esta gente son bastante inteligentes y buscan la manera o la forma para poderse saltar esto. Y una de las cosas, bueno, ahora lo veremos, dice que para los humanos de aquí de la Tierra que investigan estos casos de abducción a otros niveles, que sería por ejemplo el nivel militar, dice que les costó mucho llegar a entender lo que vamos a explicar ahora. Porque dice que muchas personas, si no la mayoría, están siendo secuestradas y experimentadas. O sea, muchas personas, si no la mayoría, están siendo experimentadas. Que claro, que eran encarnaciones del grupo de almas de los seres que están haciendo estos experimentos. Vamos a explicar esto. Como hemos dicho antes, no se pueden saltar el libre albedrío y se tienen que atener a una serie de leyes cósmicas. Es decir, tú no puedes venir aquí de otro planeta y empezar aquí a experimentar y hacer lo que quieras con la gente autóctona de este planeta. ¿Y por qué recalco lo de gente autóctona? Estos extraterrestres, para poder llevar a cabo estos experimentos y atenerse a las leyes cósmicas, por lo que parece ser que no puedes venir aquí y empezar a hacer experimentos con la gente autóctona de este planeta, y recalco lo de gente autóctona, o sea, no te puedes saltar esto. Entonces ellos lo que hacen, porque es bastante interesante, ellos lo que hacen es reencarnarse en seres humanos. Bueno, con la tecnología que tienen, pues ellos llegan al siguiente acuerdo en el cual van a dejar hacerse estos experimentos bajo su voluntad, es decir, sin alterar su libre albedrío. Y entonces, como ya dijimos en el programa anterior, para ellos es más fácil, además de no saltarse ninguna ley cósmica, que uno de los suyos se reencarne en un cuerpo humano. Y entonces se reencarnan desde pequeños, o sea, con un borrado, es decir, nacen estos humanos extraterrestres, nacen sin saber quiénes son, y ellos piensan que son humanos exactamente igual que un humano de aquí de la Tierra, ¿no? Pero ya veremos más adelante que hay pequeñas diferencias en comportamiento, en alimentación. Entonces, estos extraterrestres, para entendernos, almas extraterrestres encarnadas en cuerpos humanos, cuando son abducidos, como ya previamente han aceptado han aceptado de que les hagan estos experimentos genéticos, pues cuando se los hacen, o sea, bueno, pues no hay ningún problema. Les hacen el experimento genético, ellos, claro, se sorprenden porque no saben en realidad por qué se lo hacen a ellos. Y entonces, cuando llegan a ese estado hipnótico que no se recuerdan a nada, es cuando, esto ya lo digo yo, es de mi cosecha, es cuando los extraterrestres les preguntan cómo estás, cómo te encuentras, les deben preguntar una serie de cuestiones que entre ellos, al ser de la misma especie, es fácil de comunicarse. Y luego, cuando han terminado con el experimento, les hacen un borrado y ellos simplemente se acuerdan, cuando les hacen una hipnosis, de que han sido víctimas de experimentos genéticos muy crueles algunas veces y nada más. De este modo, los extraterrestres se saltan el libre albedrío sin romper ninguna infracción, es decir, ninguna ley cósmica. Pero lo curioso de todo esto
es que bueno, que él comenta aquí, esto lo hacen éticamente si quieren hacer experimentos con humanos. Esto sería lo más ético para ellos. Lo que no sería ético sería coger a un humano autóctono y hacerle estos experimentos, porque entonces aquí ya se lo saltaban todo. Bueno, aquí también luego habla de la diferencia entre el componente de conciencia y el componente espiritual. Curry Good aquí dice que la conciencia está muy relacionada con el componente espiritual. Él dice, el componente de la conciencia es tener un grupo objetivo, que seríamos nosotros en este caso, desarrollar su conciencia en un horario que coincida con el calendario cósmico, que está a punto de ocurrir, lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, se acerca la época de la cosecha, como antes decíamos, que el tomate cuando está maduro, en su época, pues entonces lo cosechan y tienen el mejor fruto posible. Entonces, ellos utilizan el símil aquí de que la cosecha estaría a punto de ocurrir. Y entonces se maneja todo con mucho cuidado, porque este experimento también les afecta a ellos. Bueno, dice que todo está cierto, está todo calculado, sigue un ritmo. Corrigo lo que dice es que lo que quieren hacer es mejorar aún más a través de este proceso de ingeniería genética y de ingeniería espiritual para cuando este evento ocurra, este evento cósmico, que nos vamos a impulsar mucho más de lo que haríamos si no, o sea, es decir, si nos vamos a impulsar mucho más de que si nos impulsáramos de un modo natural, es decir, o sea, que tardaríamos, ¿no? Parece ser que estamos ahora mucho más evolucionados gracias a este experimento, según lo que dicen ellos, claro. Corey Wood dice que se comunican con la gente telepáticamente y les dan ideas, sobre todo pues a científicos, ¿no? Les dan ideas, por ejemplo, a Nikola Tesla. Y luego dice que el componente espiritual, como antes hemos dicho, está muy ligado al componente de la conciencia. Muy ligado. Y también, como hemos dicho antes, están encarnando como nosotros para ser parte de este experimento, pero muchos de ellos están kármicamente atados. Bueno, esto es difícil de entender, ¿no? Bueno, no, de entender no, de explicar. Pero vamos a ver, dice que en el pasado también han habido muchos accidentes de naves extraterrestres en los cuales, si esta gente no es recuperada, ellos se encarnan aquí en la Tierra. Es decir, es como si su alma, según lo que dice él, yo tengo otro concepto, ¿no? Pero según lo que dice aquí, él, es como si su alma o su grupo, los ha dejado aquí, no han venido a ser rescatados y siguen encarnándose aquí, pero como son de un nivel, la mayoría, más evolucionados que nosotros, tanto espiritualmente como de conciencia, pues que su ciclo de reencarnación o evolutivo aquí en la Tierra va más rápido. Es decir, cuando llegan a un momento ya abandonan y se van. Pero bueno, yo aquí, bajo mi experiencia, yo tuve una experiencia. No sé si va relacionado a esto, pero yo la voy a explicar. La voy a explicar para que se entienda. Es decir, cuando ellos, estos extraterrestres, se encarnan aquí en humanos, ellos tienen la tecnología suficiente como para, no sé cómo, sacarte. Yo aquí lo que diría es que diferenciaría lo que es el alma y... A ver, para explicarme mejor. Cuando se produce la muerte, la muerte física, es solo lo que percibimos nosotros. Nosotros vemos que la persona se muere y entendemos que se ha ido el alma. Y punto. Ya, según la Iglesia, vamos, no hay nada más. Según lo que nos han explicado, es decir, es eso, ¿no? Vuelvo a repetir. Te mueres porque el alma se ha ido y ya está, punto. No. Según mi teoría y por otras cosas que he leído, cuando te mueres, la primera muerte es la que percibimos, la del cuerpo humano y el alma. Entonces, la segunda muerte, que es la que no percibimos, es cuando está el alma y del alma se desapega la conciencia, que es
para mí, bajo mi punto de vista, lo superior, la conciencia, y la mente. Es decir, habrían tres fases. La segunda muerte que no percibimos es la que del alma, la mente y la conciencia, saldría la conciencia, que es lo más importante, ¿no? Luego por ahí, eso ya sería muy largo de explicar, estaría el alma y la mente. Entonces, yo, bajo mi experiencia, lo que me pasó a mí, y por qué sé diferenciar esto, es porque a mí lo que me pasó es que, de la experiencia que tuve, yo abandoné el cuerpo físico, el alma y la mente. Es decir, yo ya había abandonado esto y mi conciencia, que es como, no sé si sería mi yo superior, ya abandonó todo esto. Es decir, que estos seres tienen la suficiente tecnología como para, en el momento que ellos quieran, desconectarte. Y entonces la muerte pues sería, en el caso mío, pero que yo regresé, con eso no quiero decir que sea extraterrestre ni nada de esto, simplemente estoy explicando mi experiencia. En el caso mío, no me reencarné en otro cuerpo, ni me fui, sino simplemente volví aquí. A mi ser, ¿no? Es decir, que esta tecnología o este sistema lo tienen, existe. Pero bueno, esto es muy largo de explicar. Bueno, ahora David Wilcock habla sobre el lenguaje de estos extraterrestres y él lo que pregunta si el nombre de su grupo sería capaz, o sea, seríamos capaces nosotros de pronunciarlo. O sea, es decir, si seríamos capaces de pronunciarlo, ¿no? O sea, no sonidos extraños, sino si seríamos capaces. Y entonces Corey Wood dice: algunos nombres nosotros seríamos capaces de pronunciar. Y dice, pero parece que hay un lenguaje estándar que comparten, que utilizan. Independientemente, como ya sabemos, que ellos utilizan el lenguaje telepático, ¿no? Que no hace falta vocalizar. Pero entre algunos grupos sí que hay algún tipo de lenguaje. Y entonces aquí David Wilcock comenta que estuvo una vez sentado con Graham Hancock. Y Graham Hancock le recordó a David Wilcock que él había escrito un libro en el cual hablaba de estas escrituras antiguas, ¿no? Primitivas, llegando a la conclusión de que, bueno, estos tipos de escritura parecida a jeroglíficos, donde estos seres están dibujando realmente otros seres, que dice que probablemente estos seres que están dibujando, que sí que existían, y bueno, es como un idioma, ¿no? Y entonces, él dice que estos tipos de jeroglíficos escritos que tienen un dominio psíquico que se activa al mirarlo. Es decir, para según qué especies, cuando tú miras esas imágenes, pues se activa algo en tu interior. Corey Wood dice que sí, que hay un montón de lenguajes pictográficos que los no terrestres utilizan, que estos lenguajes pictográficos les evoca desde su interior un tipo de respuesta. Es decir, algo muy complejo, ¿no? Es decir, que cuando estos seres ven estos dibujos, estas imágenes, pues que en su interior pues les describen una serie de historias solo con una imagen. Que también depende de la distancia que estés de esa imagen. Y bueno, que hay un montón de variables. Y dice que ya muchas de estas energías nos están golpeando desde los años 30. Y que ahora están aumentando y aumentando. Pero que parece ser que ya, a partir de los años 30, esto ya ha empezado. No es que vaya a empezar, es que ya ha empezado. Cada vez estos agricultores genéticos nos están preparando de una manera más rápida, porque parece que todo esto se está acelerando. Que muchos de estos extraterrestres vuelven a hablar a lo de antes, se reencarnan como personas y que bueno, que al final de su vida, cuando se mueren, vienen a recuperar. Es decir, todos estos extraterrestres que han reencarnado con humanos, cuando han acabado su ciclo, o sea, ya su parte de experimento, pues la gente de su grupo vuelven a rescatarlos, se los llevan. Y dice que, bueno, que cuando se los llevan al lugar donde van, pues les ofrecen un cuerpo de reserva. Entiendo aquí que
al planeta donde van, de donde son, no vuelven a empezar desde cero, sino que tienen un cuerpo, tienen algo, donde vuelven otra vez a entrar y simplemente, pues nada, tienen la experiencia de haber estado aquí en la Tierra y siguen su nivel evolutivo de su planeta. Y bueno, él comenta aquí que muchos de estos extraterrestres están llegando aquí a la Tierra para recuperar a gente que había fallecido en accidentes hace miles y miles de años y que habían quedado atrapadas en los ciclos de reencarnación aquí en la Tierra. Y bueno, y que lo que están haciendo es localizar a esta gente. Y también comenta que muchas de las personas de estos programas que hemos hablado antes, militares, claro, cuando se encontraban, que pasaban estas abducciones y encontraban que muchos de los cuerpos eran, pues, después de una abducción, eran casi cuerpos de gente que estaba moribunda, ellos no entendían lo que estaba pasando hasta que lograron, de alguna manera, poder secuestrar alguno de estos extraterrestres e interrogar qué es lo que estaban haciendo, ¿no? Y entonces aquí es cuando estos extraterrestres lo que dicen que no, que muchos de estos cuerpos que estamos abduciendo son gente de nuestro planeta simplemente reencarnada en seres terrestres. Lo que pasa es que, claro, es súper complicado, ¿no? Porque cuando estos extraterrestres se encarnan desde pequeños en un cuerpo terrestre, pues claro, ya tienen un ciclo, ¿no? Es decir, tienen un entorno. Estos extraterrestres pues tienen familia humana, amigos humanos y claro, tú cuando te vas aquí, vale, no pasa nada, pero creas, pues digamos, un sufrimiento a la gente que se queda aquí, ¿no? Porque la gente que se queda aquí, pues claro, ya te aprecia y etc, etc, etc. Por eso que es un poco extraño y un poco duro. Pero claro, habría que ver, es que es un poco complicado, ¿no? Porque habría que ver el sistema de creencias que tienen estos extraterrestres. Es decir, igual para ellos el sistema de amistad o de familia es ligeramente diferente. Y entonces es lo que dicen, ¿no? Que esta gente, cuando encarnan aquí, para no romper ninguna ley cósmica, pues dice que son como pizarras en blanco. Vuelven desde cero. Ellos no se acuerdan quiénes son, qué hacen y nada, porque si se acordaran, el experimento no serviría. O sea, es decir, viven aquí como humanos, exactamente igual. Luego lo que habla David Wilcock es que algunas personas podrían interpretar esto como si estuvieran entrando en una trampa de alma, ¿no? Al venir aquí, es como una trampa. Pero bueno, yo no creo que esto, para esta gente que venga de afuera, yo no creo que sea ninguna trampa, ¿no? Porque si tienen la tecnología de sacarte de una manera muy fácil, no es ninguna trampa. Lo que pasa que, ¿qué pasa cuando la gente de la Tierra se muere y hay la historia esta del túnel de la luz y toda esta polémica, ¿no?, que se crea? La cual parece que te retiene aquí para que no sigas evolucionando a otro nivel, ¿no? Una cosa muy extraña. Pero bueno, esto nos llevaría mucho tiempo. David Wilcock pregunta si todos estos grupos de extraterrestres son diferentes y que ya en otros programas Currywood le había dicho a David Wilcock que había entre 40 o 60 razas diferentes que se reunían en una superfederación. Estaban ellos cooperando entre sí y trabajando para el mismo objetivo. Bueno, como ya hemos dicho antes, hay 22 experimentos genéticos actualmente en curso. Algunos experimentos compiten entre ellos, pero de una forma sana. Dice que luego hay 60 razas asistentes, que entre esas 60 razas, igual en un experimento genético, trabajan 5 razas diferentes. En otro trabajan 10 en el mismo experimento genético. Dice que a veces estos extraterrestres abducen a uno de estos extraterrestres encarnados en un humano para ver su grado de evolución. Está evolucionando más rápido que su propio experimento, que igual es muy parecido, y quieren ver si está evolucionando más rápido, menos rápido. Y entonces, pues bueno, me imagino que una vez lo han descubierto se lo copiarán, ¿no? Luego aquí estaría el componente religioso. Ellos dicen que del mismo modo que a los científicos se les aportan ideas para que puedan desarrollar
inventos tecnológicos muy avanzados, como el tipo de Nikola Tesla, pues luego estarían las religiones. Entonces, en el tema de las religiones, lo que se inculcaría es que las razas no se mezclaran, para no alterar los experimentos genéticos. Dice que hay 22 grupos diferentes. Bueno, él dice que hay estos 22 experimentos genéticos y, bueno, como comentábamos, que las religiones lo que hacen es, una, entre otras cosas, pues que las razas no se mezclen para no alterar este experimento, ¿no? Pero bueno, la gente se sigue mezclando y nada. Esto es muy largo de explicar, sería un poco difícil y complicado. Y nada, terminamos aquí para que no se alargue esto mucho más y nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo y hasta luego, chao. He abierto otro canal en el cual hago una reflexión y doy mi opinión sobre el vídeo de hoy. El canal se llama Retagarta. Os dejo el enlace más abajo. Gracias y hasta luego, amigos. Vuelvo a dar las gracias a todos los suscriptores y seguidores de este canal. También os agradezco vuestra participación en el canal de Despejando Enigmas. Y no me puedo olvidar de todos aquellos que habéis compartido los vídeos en vuestros canales, redes sociales y blogs, logrando con ello que cada vez seamos más. Y gracias a todos vosotros, este proyecto sigue adelante. Gracias. Y hasta el próximo vídeo, amigos.